Gran Piruleto Parc Platja d'en Bossa els ofereix aquest espai. Des de casa, con Piruleto. Hola, hola, soy Piruleto. Y vamos a bailar ahora la Macarena. ¿Estáis preparados? Venga, que vamos a bailar la Macarena. Todos a mover el esqueleto, sexy, sexy. Venga, música, DJ. Y ahora mi tabla de canción más dominada de la team a bailar conmigo, lo veréis. Canta tu cuerpo, alegría, Macarena. 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 Macarena tiene un nombre que se llama de apellido Victorino. Y en la juga de bandera del muchacho se la dejó a los amigos. Macarena tiene un nombre que se llama de apellido Victorino. Y en la juga de bandera del muchacho se la dejó a los amigos. Alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dando tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dando tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Dando tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena, 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 que te gustan los bailando de Marbella. Macarena, 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 que te gustan los movidas guerrilleras. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Estaría vivir en Nueva York y diría tu mano nueva. Macarena suena con el comité y se compra los modelos más modernos. Estaría vivir en Nueva York y diría tu mano nueva. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para mí la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, tu cuerpo para mí la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Macarena tiene un nombre que se llama de apellido Victorino. Y en la juga de bandera del muchacho se la dejó a los amigos. Macarena tiene un nombre que se llama de apellido Victorino. Y en la juga de bandera del muchacho se la dejó a los amigos. ¡Que espera Bimba! ¡Bimba! ¡Bimba! Dale a tu cuerpo alegría Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Viva! ¡Viva! Bueno, chicos, adiós. ¡Hasta luego! Esto no lo tenéis que hacer en casa, ¿eh? Luchar con los utensilios de cocina. No. Estamos aquí un rato jugando, sí. Porque vamos a hacer una receta nueva hoy. Vale. ¿Sabes qué vamos a hacer? No. Vamos a hacer dátiles con bacon. Oh. ¿Te acuerdas que hicimos no hace mucho dátil, no, bacon con banana? Bananitos. ¿Cómo se llamaban? Los platanitos.
plataditos, saladitos, saladitos de banana, eso. Pues hoy vamos a hacer dátiles con bacon y almendra. A ver, esto no hace falta para nada. Toma, guárdalo, que estábamos aquí jugando. ¡Hala! Bueno, lo primero, nos hemos lavado las manos, ¿vale? Nos echamos las mangas hacia atrás. Cuidado con el aceite que se está calentando, ¿eh? Ya muy importante, casi. Chicos, vamos a hacer una receta de cocinar con fuego. Así que los papis muy atentos, no podéis cocinar sin ellos. Ni cuchillos, ni cosas que pinchen, ni nada. ¿Está ya calentito? ¿Lo has bajado? Sí. Muy bien. Mirad, necesitamos bacon, dátiles y almendras. Un plato con papel de cocina para escurrir el aceite que sobra. Vale, pues empezamos. ¡Ay, palillos! Muy importante, palillos. A ver, los dátiles tienen que ser sin hueso. Porque si no, no es divertido morder con hueso. No. Venga, gominola, preparados, hay que hacer algo, hay que quitarles algo, abrirlos, ¿no? Ahí están abiertos ya. ¿Sí? ¿Tú crees? No, hay que abrirles un cortecito. Venga, vamos en cadena. Y hay que meterle una almendra. Una almendra, venga, una almendrita adentro. Nani, nani, nani. Esta receta está muy rica también porque tiene frutos secos, fruta y carne. Mira, le damos una vuelta al datilito. Mira qué rico. Ponemos un palillito. Ahí, ¿lo veis? Y ahora lo ponemos a freír. Y luego están buenísimos. Muy bien, perfecto. Vamos. Venga, vamos con otro. Ponemos otra almendrita. Y esto está muy rico. Esto está muy rico para hacerlo así como para antes de comer. Aperitivos. Cuidado, chicos, con el aceite que salpica, ¿eh? Otra aquí. Sí, porque el bacon salpica. Sí. Venga, vamos con otro. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo? Ya te hemos preparado la receta para la semana que viene. Tenemos ya trabajo adelantado, ¿eh? Sí. Porque cada semana tenemos que ir preparando la de la semana siguiente. ¡Oh! ¡Qué salpica! ¡Ay, cuidado, ha salpicado, chicos! Mucho. Sí, sí, sí. Madre mía, la cocina. ¡Qué verdad! ¡Ah! ¡Se ha morido! ¡Ay, la mata! ¡Es un asesinato! ¡Bájale fuego! Ay, ¡cuidado! Ay, ¿qué pasa? ¡Madre mía! ¡Madre de mía! ¡Tenemos que ponerle una tapa! ¡Se ha morido! ¡Qué salpica! No sé. ¿Por qué? ¿Qué había algo? ¡Ay, cuidado! No están mojados, ¿verdad? Muy importante que no estén mojados. Venga, a ver. Otro. Vamos cuidado. A poner esto de golpe así. ¡Ay, ay! ¡Parece la falla! ¡Ay, qué bonito! ¡Los fuegos artificiales! ¡Madre mía! ¡Mi madre cuando venga y vea la cocina! ¡Mira, cada cocina que habéis hecho! ¡Seguro que ha estado menor aquí! ¡Ha venido con mi novia a cocinar! Ay, ¡qué desastre! Ay, ay, ay. Es que tenemos que haber puesto una tapa. ¡Trae una tapa, Gominola! ¡Trae una tapa! ¡Voy a poner una tapa! ¿Y si le intentamos dar la vuelta? ¡Uy! A ver, a ver. ¡Ay, qué! ¡Madre mía! ¡Qué peligroso! A ver, esto hay que hacerlo los papás, ¿eh? Y los niños bien lejos. ¡Es muy peligroso! ¡Pireleto, corre! ¡Ay! ¡No he encontrado tapa, pero he encontrado un escurrido! ¡Lari, así, ese por lo menos! ¡Ay, que no toquen aceite! ¡Qué divertido! ¡La cocina está quedando fatal! ¡Mi madre, cuando venga! Bajar fuego, ¿verdad? Sí. Tenemos que estar 3 horas limpiando. ¡Madre mía! ¡Qué bonito! ¡El desengrasante, ay, bueno! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señor! Ay, ¡estoy hasta llorando! ¡Qué peligro! Eso, pues, eso es lo que no tenéis que hacer, niños. ¡Qué peligro! Ya no vengo más a cocinar contigo. Mi madre cuando venga dirá, seguro que ha venido con mi nona y le ha hecho hacer algo raro a Piruleto. Alguna receta rara. Es que esto lo hace mi mamá. Qué bueno. Lo hace siempre en Navidad. ¿Sí? Sí. La verdad es que están muy ricos. Sí. Pero no sabía que era tan peligroso. Sí, es que estaba muy fuerte el juego. Tú has empezado así, ala, ala. No puede ser. No, chicos, ya sabéis. No puede ser. Qué bueno ser. Reírse también de vez en cuando, ¿eh? Uy. Mi nona está nerviosa ya. Venga, que ya no sabes. Es que me ha dado mucho susto. Ay, qué risa, qué risa. Hacía tiempo que no me reía tanto. Sí. Venga, que ya acabamos. Ay, ¿y esto tiene algo en medio? Pues no tiene. Un nada. Hueso. Ah, no. Ay. Tiene.
sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, mío! ¡Ah, no, no tengo! ¡Venga, gominola! Pero no, yo ya no me acerco ahí más. No pasa nada. Que me mancho mi vestido nuevo. Venga, gominola, a trabajar, que te estás escaqueando. ¡Vaya, cocina! Yo le pongo esto. Venga, sigue tú. Aquí, de lejos. Clarirati. De lejos. Uy, ¿ves? Ya toso y todo, ya me he puesto malita. Uy, es verdad que te vas a poner malita, ¿eh? Venga, terminamos esto y nos ponemos a limpiar enseguida la cocina, que como venga mi madre, vale, con la cocina, ¿sabes? Y no tenéis que hacer nunca lo que yo he hecho, de poner un colador de plástico dentro del aceite, porque es de plástico, se va a derretir, pero es lo primero que he encontrado. Y no sé dónde mi madre guarda las tapas de cocinar. Y no puede estar el fuego muy fuerte, por eso salpicaba. Sí. Parecían cohetes, sí. Explosiones. Explosiones. Un volcán ahí. Venga, metémonos, ¿qué quedan? Termínalos, gominola. Ah, ¿también lo quieres? Claro, es que aquellos... No, pero hay que terminar la receta para que nuestros amiguitos lo vean en casa. Vale. Y lo vas moviendo así, despacito, pero lo repetimos, muy importante que estén vuestros papás con vosotros, hacerlo con los papis, y utilizar una tapa para taparlos. Porque si no, mira lo que ha pasado, parecía... Y que nunca esté mojado el bacon, porque el bacon, el aceite y el agua, si se juntan, salpican. Sí. Y a fuego medio, yo tengo un 6 en la vitro, sí. ¿Vale? Cuidado, espérate, yo lo voy a poner. ¿Ya has terminado con estos? Sí. No, te quedan aquí, ¿no? Uno. Uno, coge uno. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Este, venga, ahí lo guardamos. Es muy divertido enrollarlos, pero luego freírlos. ¡Ay, qué risa! ¡Ha sido súper divertido! ¡Tenerlos aquí! Estamos jugando a videojuego. ¡Es verdad! Ahí, luchando. ¡Y venga, que viene la bomba! ¡Para acá! Como salto, verás. Todo para atrás. Madre mía. Menos mal que tenemos una semana para limpiarlo. Hasta la semana que viene. Venga, gominola, ponlo. Despacito ahí. Voy a subir un poco el fuego. ¿Me arriesgo? Venga, va. Lo del colador no ha sido buena idea. No, no es buena idea. Cuidado, no te manches. No, no tenemos que meter cosas de plástico dentro del aceite porque se derrite. O puede ser tóxico para la comida. ¿Sí? Pero es que no encontraba la tapa. Mira, ves, ahora no salpica. Yo no me fiaría mucho. Tú no te acerques por si acaso. Yo sí. Y ya puedes ir buscando el desengrasante. Mira si hay desengrasante por ahí, papel, saca un rollo de papel. Mira, un rollo de papel. Y ahora buscaremos el desengrasante para limpiar. Madre mía, qué cocina, por favor. Tenemos aceite por todos lados, está limpiando. Esto es un desengrasante, no se va. No, ahora tenemos el desengrasante. Ya están casi doraditos. Venga, subo un poco más el aceite. Cuidado, que saltará. He dado la vuelta. Me faltan los nuevos. Hemos puesto últimos. Taritati. Taritati. Y esto no lo hagáis en casa, ¿eh? Lo que he dicho antes, con una tapa. Porque si no mancharéis toda la cocina. Y la mamá vendrá y reñirá. ¿Qué? Me da miedo. Limpiar el aceite. Venga, que estamos terminando. Y ahora los pondremos en papel secante. Me busca un plato bonito. Mira, en este platito lo vamos a poner. Lo pasaremos aquí. Las nueces, las almendras las podemos guardar. ¿Cómo lo ves desde ahí arriba? Desastroso, ¿no? Menuda cocina. Mira cuando venga tu mamá. Pero me lo quiero ni imaginar. Bueno, yo creo que la vamos a sacar ya. A mí me gustan muy crujentitos. A mí también. Esto yo creo que ya están casi. Uy, uy, uy. Nani, nani. Y se enrollan, se quedan pegaditos al dátil. Y se puede poner otra cosa que no sea dátil. Puedes poner nueces también. ¿Lo sacamos ya? O salchichitas, no salchichiquitas, enrolladas. Frankfurt, pequeñitas. Sí, con bacon. Bueno. Bueno, yo creo que lo voy a apagar ya, ¿no? Sí. Vaya a ser que salte más. Lo apago. Uy. Venga, que lo saco, ¿eh? Cuidado. Ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Mira, es que qué crujientito. Cuidado. Y 11. Bien. Están súper ricos. Cuando lo vean este programa, nuestros amiguitos se van a morir de risa. Sí, porque así. ¡Dios divertido. Mío! ¡Vaya dos! ¡Qué desastre de cocina!
Vamos a ponerlos aquí ahora que ya se han escurrido del aceite. Vamos a emplatarlos en un plato bonito. Mira, así. Larirari. Y lo vamos a ofrecer a nuestros niños. Nos iremos ahí. ¿Queréis una? Que larguen la mano y que lo cojan. Vale. ¿Vale? Sí. Larirari. Tati, tati. Venga, preparaos todos cerca de la tele que vamos, ¿eh? Qué ricos. Tienen muy buena pinta. Sí. Para mi gusto, tienen que estar un poco más hechos. Sí. A mí me gustan más crujientes. Sí. Esto lo guardamos. Ahí. Y mirad qué ricos. ¿Lo veis? Bueno, chicos, esperamos que os gusten, ¿eh? Sí. Estarán súper ricos. Sí. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós! ¡Nos vamos a limpiar corriendo a la cocina! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! Venga, vamos a limpiar, vamos a limpiar. Para hacer los dátiles con bacon necesitaremos bacon, dátiles sin hueso, almendras, palillos, papel de cocina para escurrir. ¡Y mucho cuidado, chicos, que explotan! ¡Hola, hola! Soy Piruleto y me ha dicho un pajarito que es tu cumpleaños. ¡Muchísimas felicidades! Venga, cantamos todos. Una, dos y tres. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! Te desea Piruleto, cumpleaños feliz. ¡Bien! Bueno, un beso, adiós. Gran Piruleto Parc Platja d'en Bossa els ha oferit aquest espai.